One of the main components in Oxfam's Nikkei 40 program and IFID's Promoting Equity Through Economic Growth program in Nicaragua is capacity building. Through workshops and exchanges with other producers in Nicaragua and abroad, people like Cosme López have benefited enormously. He learned how to graft cacao and make it more productive and resistant to plagues. Now he hopes others will benefit from his knowledge and experience. Nosotros nos dedicamos al cultivo de cacao. Tenemos varios rubros. Por ejemplo, tenemos canela, pimienta. Tenemos diversificación de cultivo, es decir, tenemos achote, también tenemos achote, tenemos piña. Y ahora de lo que está cultivando, ¿qué es lo más rentable para usted? Para nosotros lo más rentable es el cacao, porque es un cultivo que la producción es permanente. Y nosotros hemos logrado capacitaciones, es decir, en manejo de cacao. También hemos tenido intercambio de experiencias en el municipio y en otros municipios. También hemos logrado, por ejemplo, yo salí a, estuve en Ecuador, fue a través de la organización y pienso que es un logro grandísimo para nosotros porque, por ejemplo, eso nos permite cambiar nuestra forma de vida. Es decir, antes nosotros vivíamos solo sembrando maíz, frijol, arroz, o sea, los cultivos tradicionales, pero a través de que nosotros vamos viendo en la práctica, en la realidad, pues, con otros productores, nosotros vemos que es importante el cultivo de cacao. Es decir, la importancia que tiene es porque él se puede asociar con otro tipo de cultivo, por ejemplo, maderables, puede haber frutales como aguacate, cítricos. Además de eso, puede haber forrajeros también, árboles que el ganado lo come. Entonces, para nosotros eso es muy importante, es muy elemental eso. Nosotros quisiéramos aumentar lo que es la área de producción, en cuanto a los cultivos, pues. Mejorar la calidad también de la producción y también la adquisición de infraestructura. Nosotros todavía no podemos decir ya somos sostenibles, ¿no? Nos falta mucho todavía. Entonces yo lo que le pediría es de que nos den la mano, nos sigan dando la mano todavía.